Hola, ¿qué tal amigos de Tecnodiva? En esta ocasión tenemos el unboxing del Nokia Asha 210. Un celular de gama baja que tiene un precio aproximado de 900 pesos. Bueno, puedes probar que lo encuentran hasta en 1100, 1200 pesos en con algunos distribuidores de Telcel. Por el momento está de manera exclusiva en el operador Azul, pero no dudamos que en aproximadamente 3-4 meses se pueda también adquirir de manera libre o incluso a través de otros operadores. Realmente no es un equipo, digamos, sorprendente en ningún sentido, pero considerando su precio y las capacidades que tiene tanto de conectividad, no hay que olvidar que este no es un smartphone, que no tiene un sistema operativo, digamos, reconocido como sistema operativo de smartphones. Sin embargo, tiene algunas características que lo dejan muy, muy cercanamente a la línea divisoria entre celulares convencionales y smartphones. Entonces, bueno, ¿qué les parece si abrimos rápidamente la caja? Como pueden ver, trae esta pequeña pestaña que se saca hacia arriba. Ya la estaba yo rompiendo. Entonces, es una caja muy pequeña. Aquí tenemos el smartphone, digo, perdón, el celular, el Nokia Asha. Como pueden notar, tiene un teclado QWERTY, que por cierto es muy cómodo de utilizar, digo, sobre todo considerando que yo ya me he acostumbrado bastante a las pantallas táctiles de los smartphones. Me asombra la facilidad de manejo que tiene este pequeño celular. Tiene una pantalla de 240x320 píxeles, nada del otro mundo, pero once again, tenemos que considerar que vale 1000 pesos, poco más, poco menos. Tiene una cámara, obviamente no tiene flash. Por lo que me han comentado, no lo he probado todavía a profundidad, apenas lo estamos abriendo, pero tiene un muy buen volumen de speaker. Y pues vamos a ver qué más tenemos aquí adentro de la caja. A ver, rápidamente tenemos los audífonos, unos pequeños audífonos que seguramente no tendrán gran calidad, pero que hacen su trabajo de manera regular. El cable es bastante delgado, pero pues son manos libres y regularmente Nokia siempre tiene buena calidad en audio. Tenemos por acá el cargador directamente no es micro USB, es la entrada de Nokia, de otros celulares anteriores. Incluso otros smartphones con Symbian llegaban a usar este conector. No tenemos un cable micro USB, pero tenemos por acá unos manuales. Los clásicos, la clásica garantía, servicios y obviamente al ser un equipo de Telcel, trae publicidad de Amigo Kit, de Ideas Telcel, perdón, y de lo que es sus páginas y servicios para descargar, etcétera. Nada del otro mundo. Pues amigos, esto es el Nokia Asha 210. Esperen pronto un análisis completo en tecnodiva.com, que escribirá nuestro editor en jefe, gerente de operaciones de Pasión Móvil, Jorge Chablé. Estén pendientes en tecnodiva.com. No olviden visitarnos, darle like al video si les ha gustado y suscríbanse al canal.